Molt bona tarda. Comencem aquest curs, que no vol dir aquest cicle de conferències que el vam començar al gener, però sí que aquesta és la primera d'aquest curs acadèmic que comença ara al setembre. Avui tenim l'honor de tenir com a conferenciant Aurelia Manuela Modrego, que ens presentarà Política científica, transversalitat, impacte i Big Analysis. Doncs només les primeres paraules, que des de la secció us agraïm la presència, els que esteu aquí presencialment, els que ens esteu veient online, i dono la paraula al Miquel Canals, que farà la presentació de la conferenciant. Moltes gràcies per ser aquí. Molt bé, moltes gràcies, presidenta. Bueno, avui ens complau, nos complace tener con nosotros, tenim nosaltres a l'Aurelia Manuela Modrego Rico. Ella és doctora en Economia per la Universitat del País Basc, és llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de Saragossa i també llicenciada en Econòmiques per la Universitat del País Basc, igualment. Actualment és investigadora honorífica de la Universitat Carlos III de Madrid i la seva carrera docent investigadora s'ha desenvolupat en diferents universitats, com ara la Pública de Navarra, la Carlos III de Madrid, i també ha fet estades a la Universitat de Manchester i al Departament de Recerca en Polítiques per a la Ciència de la Universitat de Sussex, Anglaterra. Les seves publicacions científiques més destacades recullen els resultats de projectes d'investigació, la major part de contingut empíric, l'objectiu dels quals és aplicar models estadístics i economètrics a l'anàlisi i l'avaluació de l'aplicació de polítiques públiques fonamentalment en educació, ciència i innovació. Per tant, no cal dir-ho, és obvi, però en fi, ho direm igualment, té un perfil doncs, que encaixa perfectament amb la temàtica d'aquest cicle dels dijous de ciència, que no és altra que l'economia de la ciència, en aquest cas, en aquest exercici. A l'administració pública, va ser la primera directora adjunta de l'Agència Nacional d'Avaluació i Prospectiva, la coneguda ANEP, i posteriorment fou subdirectora general de Promoció General del Coneixement del Ministeri d'Educació i Ciència. A la Carlos III ha estat secretària del Consejo Social, subdirectora de l'Institut Flores de Lemus i directora del Laboratori d'Anàlisi i Avaluació de Canvi Tècnic, i a més va col·laborar amb la Confederació de Societats Científiques Espanyoles, la COSCE, com a secretària executiva de l'acció CRECE, que vol dir Comissions de Reflexió i Estudi de la Ciència en Espanya. I en aquest moment ho fa com a coordinadora del projecte de CIDES, que significa Debates sobre Ciència i Desenvolupament Econòmic i Social. Per tant, amb aquest breu perfil, doncs donem la benvinguda a l'Aurelia Modrego, ara ja ho diem curt, i li agraïm la seva presència, l'haver volgut estar amb nosaltres doncs, avui una estona i li donem la paraula. Quan tu quieras, Aurelia, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres, a la presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, per la invitació. La verdad es que me siento muy honrada, muy agradecida por la invitación y me siento también un poco cohibida, ¿no? Porque ya sé que ha habido conferenciantes muy ilustres, algunos de los cuales me han enseñado muchas cosas, sobre todo a aprender. Cuando Miquel me llamó para invitarme a dar esta conferencia, todavía la pandemia no había acabado. Quedaban atrás muchos meses y de miedo, de desconcierto y de incertidumbre en los que la ciencia parecía que era un bálsamo. Todo el mundo hablaba de la ciencia como si realmente hubieran antes estado en un lugar científico. Al preguntarme, Miquel, de qué quería hablar, dije que podía ser la oportunidad de hablar de política científica, de aprovechar ese momento en el que la ciencia tenía tanta popularidad
para ver si realmente esa popularidad le llegaba. Gracias. Le llegaba al alma de los políticos. Me equivoqué. Los políticos siguen sin alma científica. La prueba es la nueva ley de la ciencia recién aprobada. Por cierto, que todavía yo no he conseguido encontrarla en el boletín oficial del Estado. Me parece que se aprobó en el 28 de agosto y antes de ayer no figuraba en el BOE. Si tienen el gusto de leer la ley de la ciencia, se darán cuenta de que no aborda ningún problema importante sobre la ciencia. Es más que nada un reglamento que soluciona algún problema sobre la trayectoria investigadora, pero se olvida de todo lo demás, de lo que es realmente importante. ¿Qué es lo que queremos hacer con la política científica? En cualquier caso, pues a pesar de la decepción de esa ley, pues me planteé el seguir adelante hablando de política científica, porque pienso que hablar de ciencia, de política científica, es pensar en el futuro, en un futuro mejor. No solamente a efectos económicos y sociales, sino para la creación de una nueva sociedad, que también en tiempos de pandemia pensábamos que al salir de la pandemia todo iba a ser mejor. No sé si seré lo suficientemente comunicativa ni explícita para lograrlo, pero confío en que las aportaciones de los presentes y de los ausentes en la nube pues puedan ayudar a ver si realmente esta conferencia sobre política científica tiene razón de ser. Voy a intentar ser lo más breve posible, pero tengo muchas hojas y entonces me voy a saltar algunas de ellas. Voy a empezar por el prólogo, en el que, si es tan amable, me gustaría que pusieras alguna información sobre la situación de la ciencia en España. La situación de la ciencia en España es muy preocupante. Acabo de hacer una crítica velada, no demasiado hiriente, sobre la ley de la ciencia, pero si miramos los datos, me parece que ha sido muy ligera, ha sido demasiado moderada. Como se ve en esta tabla, España ocupa un lugar poco destacado en cuanto en lo relativo a innovación. Estamos en un lugar, no sé si es el 10, disculpen que no he enumerado los estos, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que se dice desde el Ministerio. El Ministerio dice que España es un país que tiene una ciencia a un nivel internacional. Sin embargo, esto contrasta con la apreciación de la Unión Europea. La Unión Europea habla abiertamente de la situación ya precaria, no de España, sino de Europa. Dice que en Europa hay ideas y talento, pero falta un marco institucional adecuado para fomentar la generación de conocimiento. Esto es como un anillo al dedo para en España también. En España hay ideas y conocimiento, hay investigadores muy importantes,
algunos de ellos se nos han marchado, como se ha podido ver a lo largo de la pandemia, pero carecemos de un marco institucional que fomente el avance de la ciencia. Los datos del informe de la Unión Europea de 2020 nos pone en nuestro sitio. Sobre un total de publicaciones del mundo, nos encontramos, no, esto después a lo mejor sí, nos encontramos con que la Unión Europea, el porcentaje de publicaciones de excelencia de la Unión Europea es 9,9, mientras que Estados Unidos alcanza el 13,3 y China está ya a punto de alcanzar a Estados Unidos con un 11,1. Los datos ponen de manifiesto el riesgo al que se enfrenta la Unión Europea y España en particular. En España, como he dicho, hay ideas, pero no hay un marco institucional adecuado para que se desarrollen y utilicen ideas. Si vemos, estamos en un nivel de... He cogido las universidades de Cataluña y un grupo de universidades de España. Entonces, cogiendo el porcentaje de las publicaciones más importantes, nos damos cuenta de que a lo largo de los años, estamos considerando desde el año 2010 hasta el año 2016, el encefalograma es realmente plano. Es decir, no ha habido un avance en ninguna de las universidades destacable. Eso quiere decir que estamos sobreviviendo a la tormenta de no tener una buena política científica ni tener recursos. Lo que ocurre es que muchas veces los recursos no son suficientes si no hay una buena política científica. Es decir, hay ejemplos de países que no tienen demasiados recursos, pero tienen una política científica que realmente los está situando a un nivel de competición internacional. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a Taiwán, me estoy refiriendo a Singapur, etc. Entonces, en este caso, pues es prácticamente lo mismo. Es decir, no hay grandes diferencias. Así como en Cataluña hay alguna diferencia en relación con la Pompeu Fabra, que es la que destaca sobre el resto de las universidades. En el caso de España, la verdad es que hay esa mediocridad. Estamos en la melancolía de la mediocridad. Sí, esta es la gráfica de Cataluña. Sí. En la que se ve que efectivamente es la Pompeu Fabra la universidad que destaca en publicaciones científicas internacionalmente. Entonces, en estas condiciones, las preguntas que se pueden plantear es ¿en qué medida la política científica puede contribuir a configurar una nueva sociedad, no solamente una nueva política, que haga frente a los retos de un futuro incierto y contribuya a mejorar la distribución de la riqueza? Hablaremos de la distribución de la riqueza después, porque hay problemas con la apropiación de los avances científicos por parte de los grupos de poder. Y esa debería de ser una de las cuestiones a tratar en temas de política científica. ¿Qué relación sería necesaria arbitrar entre la ciencia y la educación para conseguirlo? Hay una cuestión que parece que está clara. Es que si la ciencia produce conocimiento, la educación tendría que
dispersar, enseñar ese conocimiento. Entonces, el que las políticas de ciencia y de educación estén tan lejanas, la prueba es que hemos separado ciencia de universidades. Antes era el Ministerio de Ciencia y Universidades, ahora es Ministerio de Ciencia, Ministerio de Universidades, aunque haya una buena sintonía, que lo desconozco, es realmente un derroche de recursos que no haya una colaboración entre las políticas de ciencia y las políticas de educación. Otra pregunta, ¿están nuestras universidades en condiciones de conseguir que España llegue a formar parte del núcleo de países que aportan conocimiento? Hemos visto que, salvo algún caso excepcional, las universidades están en esa franja, en esa franja que no es buena ni es mala, es una franja media, pero que incluso si se aprecia en las gráficas, tiende a ir hacia abajo. Es decir, hay una tendencia preocupante en el terreno de la producción de nuestras universidades. Una pregunta impertinente es: ¿por qué los escasos recursos dedicados a I+D han llegado a ejecutarse solamente en un 40%? ¿Qué sistema productivo tenemos en ciencia como para que no seamos capaces de ejecutar el presupuesto? Un presupuesto que, por cierto, estamos pensando desde hace más de 10 años que el presupuesto tendría que ser, el presupuesto dedicado a ciencia tendría que ser al menos el 2%. Yo esto lo vengo oyendo desde hace una década. Y, sin embargo, ahora estamos en el 1,6, 1,7 y no somos capaces de ejecutarlo. O sea, son contrasentidos que realmente preocupan. Otra cuestión que a mí particularmente me parece que es muy grave es: ¿por qué no se utiliza la información, el conocimiento y la tecnología que existe para saber qué funciona y qué no funciona? Para que la política científica que se ponga en marcha apunte a resolver los problemas que realmente existen y mirar en qué manera esos problemas se pueden solucionar. Alguna de estas preguntas se van a quedar sin responder, pero voy a intentarlo. Voy a intentar por lo menos hablar de ellas a lo largo de la exposición. Me marcas el tiempo. Todos los habitantes de este planeta somos consumidores de ciencia. La ciencia que consumimos pues es para aliviar el efecto de la pandemia, a mejorar la salud, a cuidar el medio ambiente, a crear puestos de trabajo o a explorar el espacio, que para eso ya le han puesto una agencia al antiguo ministro. Sin embargo, nos olvidamos de la ciencia para tomar decisiones. Prácticamente, y que yo, si yo no me equivoco, desde luego los políticos no utilizan la ciencia para tomar decisiones, salvo cuando las decisiones lo suficientemente cuestionable, y entonces se arropan en la ciencia para tomar esa decisión. Hay algo que es importante, y es que
la forma de hacer ciencia está cambiando. La ciencia ha salido de los reductos académicos, ¿no? Y ahora está permeando en toda la economía, en toda la sociedad. El debate que está abierto desde finales del siglo pasado es que hay que mirar a ver si realmente esa forma de hacer ciencia es la adecuada y, sobre todo, ¿quién se reparte los beneficios que proporciona el avance científico? Es cierto que no hay ningún avance sin riesgos y la apropiación del avance científico por los grupos de poder es una prueba de ello. No tenemos más que ver toda la invasión que tenemos por los grupos de comunicación, ¿no? Es decir, los grupos de comunicación, las tecnologías de la información y comunicaciones se han aprovechado en el sentido mejor, vamos a decir, de la palabra, para realmente invadir al mundo de información. Esto debería ser una señal de alerta para ver en qué medida la forma de hacer ciencia puede, en cierta forma, no controlar, pero sí hacer que la, o crear, mejor dicho, una sociedad que sea menos consumista, más comprometida y más participativa. En el sentido de que el objetivo de el quehacer de la nueva sociedad tiene que venir y tiene que, a su vez, implicar un enfoque de la política científica. Es decir, tenemos que pensar en una política científica que vaya orientada a poner las piedras de una nueva sociedad. Una nueva sociedad donde realmente las desigualdades sean las menores posibles. Esta sociedad ha de afrontar dos retos importantes. La gobernanza del conocimiento. La gobernanza del conocimiento no solamente de la ciencia, sino la gobernanza de la dispersión del conocimiento y del aprovechamiento del conocimiento y la organización de la incertidumbre. Para ello es indispensable, como ya he apuntado antes, que la política científica y la política de educación tienen que estar coordinadas. Las dos políticas son transversales, no entienden de disciplinas, no entienden de reductos, ¿eh? Y esa transversalidad de las políticas de conocimiento, de ciencia y de educación, exige que ambas estén perfectamente ensambladas y coordinadas, que se basen en la evidencia, no en la ocurrencia, y que incorporen el largo plazo, no el corto plazo, y su seguimiento como algo consustancial a la idea de progreso y de respeto a los ciudadanos. Una política de corto plazo es faltar al respeto a los ciudadanos. Eso no es política, ni es nada. Ahora sí, antes se ha insinuado algo sobre la relación entre ciencia y política. Ahora me voy a detener un poco más en la ciencia para la política y la política para la ciencia. El recurso de la política a la ciencia, como he dicho antes, para tomar decisiones, no debería estar basado en el concepto de la ciencia como un tótem que simboliza la independencia y la objetividad.
La ciencia no lleva a la verdad absoluta, sino a la búsqueda de la mejora, lo que permite que el conocimiento científico sirva para tomar decisiones y para rendir cuentas. Rendir cuentas no a efectos de justificación, sino rendir cuentas a efectos de aprendizaje. Tomar decisiones y rendir cuentas son los dos polos del proceso propio de la actuación política, en el que la ciencia es un elemento fundamental. La incorporación del hacer científico en la toma de decisiones se debería convertir en un elemento imprescindible de la política, no solamente para tomar decisiones difíciles, sino como una forma habitual de tomar decisiones. Esto está relacionado, y así se entenderá, espero, la necesidad de que los políticos cuenten con un órgano de asesoramiento científico permanente. No vale el hacer unas consultas esporádicas cuando salen los problemas, sino que tiene que haber una perspectiva de largo plazo para ver qué problemas pueden ocurrir y cómo solucionar estos problemas. Como he dicho antes, la ciencia no entiende de reductos políticos. La ciencia es transversal y, por lo tanto, la transversalidad de la ciencia es una herramienta imprescindible para la toma de decisiones. Hace poco oía a una ministra del Gobierno diciendo que su teoría, que su trabajo consistía en gobernar, gobernar y gobernar. Se olvidó de decir que gobernar, gobernar y gobernar requiere conocimiento, saber qué y por qué hay que gobernar, cómo hacerlo, cómo evaluar los resultados y cómo asumir las responsabilidades. La política para la ciencia, la verdad es que es un poco, vamos a decir, no lineal. La relación de la política con la ciencia, pues, tiene altibajos en el sentido de que la supremacía científica puede llegar a hacer pensar a los políticos que socavan su poder, y no solamente a los políticos, sino a los grupos de poder. La ciencia se ha convertido progresivamente en una empresa social que requiere más recursos, tanto públicos como privados. Para ello, es necesario que esos recursos se haga un uso eficiente de los mismos, es decir, que sean usados de forma eficiente. Hay que replantear el contrato social para la ciencia, que exige la participación tanto del sector público como del sector privado. Y hay que definir un nuevo marco para una nueva política científica. No nos valen estas políticas científicas a corto plazo. Nos valen las políticas basadas en la evidencia. La formulación de las políticas públicas, en particular las de conocimiento, debe cumplir dos requisitos básicos. La primera, tener una perspectiva de largo plazo, que ya lo he dicho antes, y estar basadas en la evidencia, de la información y en la evidencia de los datos,
no se puede hacer una política sin tener una base de datos y sin tener una base de información. Es una algo que no se puede explicar, que en el Ministerio de Ciencia no haya un sistema de información adecuado para saber qué es lo que se está haciendo, qué es lo que falla y cómo se puede resolver. Decía hace poco el presidente del Banco de España que en el sector privado cada vez se hablaba más de la economía del dato. Y yo lo que digo es que si en el sector privado se habla de la economía del dato, el sector público no puede quedarse atrás en el tratamiento de los datos. Ese tratamiento de los datos, esa utilización de la información, quiere decir que tiene que estar relacionada con el seguimiento y evaluación de los resultados de la política científica. Es decir, la política científica, cualquier política, tiene que venir seguida, tiene que ser objeto de seguimiento y evaluación. Seguimiento y evaluación que tiene que después acabar con una medición del impacto de esas políticas en el terreno económico y social. El seguimiento de la ejecución de las políticas públicas y la evaluación cumplen dos funciones importantes en cualquier democracia. Una función política, que es promover la transparencia sobre las actuaciones de los responsables políticos, y una función técnica. La función técnica es aportar información al proceso de toma de decisiones. En el ámbito de la ciencia, una política científica adecuada es un paso necesario para que un país periférico, como es España, aunque en algún momento los políticos se encarguen de decir que somos un país central científicamente, repito que en el ámbito de la ciencia una política científica adecuada es un paso necesario para que un país periférico como España en investigación pase a ser un país central. Una buena política científica puede incluso compensar la carencia de recursos destinados a investigar. Hay bastantes países que no tienen no destinan demasiados recursos a la investigación, pero sin embargo tienen una política científica que compensa esa, vamos a decir, escasez de recursos. Una normativa improvisada puede derrocharlos. Conseguir un sistema científico productivo eficiente es esencial para que se cumplan los objetivos de la política. En el caso de España, el sistema productivo es prácticamente inexistente. Las universidades van por un lado, el CSIC, el Centro de Investigación, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, va por otro. Hay una especie de desajuste entre todos los elementos del sistema que lo que supone es una inoperancia, una ineficiencia y una ineficacia. El informe de la UNESCO, que he referido antes,
titulado La ciencia al servicio de la sociedad, comienza con este párrafo. La ciencia es la mayor empresa colectiva de la humanidad. Esta empresa, en el año 2019, tuvo un presupuesto de 2,2 billones de dólares. Eso quiere decir que si se invierte esas cantidades en ciencia, en la empresa de ciencia, quiere decir que hay resultados y que esos resultados son de gran importancia, no solamente de importancia social, sino una importancia que, como he dicho antes, es fundamental para los grupos de poder. Llegando a esta parte, podríamos decir, ¿y cómo medir la ciencia? ¿Cómo se puede saber cuándo se hacen las cosas bien y cuándo se hacen las cosas mal? Medir la ciencia afecta a la ciencia, sobre todo si no se mide bien. Ahí encontré un escrito de un biólogo, Premio Princesa de Asturias en 2007, que decía, en uno de los párrafos decía, el número y la ubicación de nuestras publicaciones se cuentan como si fueran judías y los resultados se utilizan para clasificarnos unos frente a otros. Un proceso de evaluación que no entiende los propósitos de la publicación. La solicitud de subvenciones quita demasiado tiempo a la vida de un joven científico. Algunas de estas judías podrían ser número de publicaciones, número de citas, factores de impacto, número de publicaciones en cuartiles de revistas muy distinguidas. Todos estos indicadores han sido y siguen siendo profusamente utilizados para evaluar proyectos y el rendimiento de los investigadores. Está claro que tenemos que mejorar los indicadores y el uso que se da a ellos, porque no todo lo que cuenta puede contarse y no todo lo que puede contarse cuenta. Contar lo que no cuenta es una forma de distorsionar la valoración de las aportaciones científicas. El número de publicaciones, el número de citas puede tener una explicación. Si es una introducción a hacer un trabajo más serio. Pero si el número de citas y el número de publicaciones solamente sirve para hacer esa diferenciación entre universidades y entre individuos, la verdad es que lo único que hacen es distorsionar el funcionamiento del sistema. Esto quiere decir que la utilización de algunos indicadores de lo que no cuenta para evaluar la investigación científica debería ser replanteada, urgentemente replanteada. Es cierto que la evaluación directa por los pares es lo mejor, a pesar de alguna deficiencia contrastada. Sin embargo, es inoperativa, o inoperativa en el sentido de que la creciente actividad científica y la progresiva especialización requieren buscar alternativas y diseñar indicadores adecuados.
pero ¿cómo se definen los nuevos indicadores? Habrá que tener en cuenta lo primero, que los indicadores indican, pero no son el objetivo. Si confundimos los indicadores con el objetivo, el sistema quiebra. No se puede pensar que el objetivo es, por ejemplo, el número de publicaciones. Lo que se tiene que medir es si esas publicaciones realmente tienen un impacto en todos los ámbitos sociales, económicos, etc. Hay una publicación también que, no sé, seguramente la conoceréis, que dice, publicad, publicad, malditos. Es un remedo del título en español de la película Danzad, danzad, malditos, ¿no? Entonces, lo que se está proponiendo, ¿no?, es que publiques, publiques, publiques. No se sabe muy bien para qué, ¿eh?, y no se sabe muy bien qué es lo que se ha conseguido detrás de todo ese número de publicaciones. Las citas, el recuento de citas, como indicador de la calidad de una publicación, se basa en el supuesto de que existe una correlación entre la importancia de las publicaciones y las citas que reciben. Pero eso no es cierto. Hay una correlación, efectivamente, entre las publicaciones y las citas, pero el valorar una publicación por el número de citas no es adecuado. El mal uso de los indicadores, confundiendo la cantidad con la calidad, conduce a diseñar políticas y estrategias totalmente alejadas de las necesidades e intereses del país e incluso de los propios investigadores. ¿Cuál es una de las propuestas que se hacen para evaluar la calidad científica en este momento? Es la evaluación por percentiles. Es lo que hemos visto, lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? La evaluación por percentiles se basa en la comprobación de que la distribución estadística del número de citas de las publicaciones en los países que han conseguido numerosos éxitos científicos es una distribución normal, logarítmica, asimétrica. Eso quiere decir que, que al principio, o sea, estamos aquí hablando del número de citas. Al principio, la cita cero prácticamente no tiene un número de publicaciones. Todo el mundo nos citamos los unos a los otros, ¿no? A medida que avanza el número de publicaciones, mejor dicho, el número de citas, hay más publicaciones, pero después ya va descendiendo. Es decir, si tenemos o pretendemos que haya 100 citas, entonces el número de artículos, de trabajos que tienen más de 100 citas se va, es más pequeño. Y si son 1.000 todavía es más pequeño. Por eso la distribución es una distribución asimétrica. ¿Qué es lo que nos dice esa distribución asimétrica? Pues nos dice que cuanto más lejanos estemos, cuanto más a la derecha estemos en la distribución, es decir, cuanto mayor sea el número de citas, la publicación
las publicaciones tendrán más relieve. Habrán conseguido captar más el avance científico. ¿Qué limitaciones tiene esto? Las limitaciones son varias. La primera es que las expectativas de ser citado son muy distintas entre disciplinas y tipo de investigación. Es decir, aquí yo he puesto unas gráficas de las universidades, pero sin hacer ninguna valoración de las disciplinas de cada una de las universidades. Si en cada universidad, por ejemplo, la gráfica de Cantabria pues no sobresale demasiado del resto de las otras universidades. Sin embargo, si coges la gráfica correspondiente a física, a la disciplina de física, Cantabria es una de las universidades que más destacan en física. Parece que no, ¿eh? Pero hay que mirar a ver. No es la cuestión de los indicadores, es muy compleja. Hay que ir al detalle máximo para poder mirar a ver cuál es la posibilidad de que esos indicadores realmente midan la aportación de conocimiento. La aportación de conocimiento, no el número de las publicaciones. ¿Qué nuevas alternativas tenemos para medir o para valorar la ciencia? Pues yo le comentaba hace un momento a Miquel que hace muchos años, cuando todavía no existían los Big Data, porque no había Big Analysis, bueno, perdón, cuando no existía el Big Analysis, porque no había Big Data, sino que había que ir buscando de forma manual la información. Pues yo me planteé la siguiente cuestión. Las publicaciones científicas son consecuencia de una interacción muy grande entre personas, instituciones, y están también muy condicionadas por los recursos con los que se toca, con los que se tiene. La pregunta es, los avances del conocimiento, por ejemplo, un investigador que ha recibido un premio Nobel, ¿cuál es el avance, cuál es la aportación singular que ha dado para que realmente sea merecedora del Nobel? Entonces, cogimos un grupo de gente, cogimos a Tirol. Tirol era, ¿cómo andamos de tiempo? Estamos en 10 minutos para una hora. Sí, bueno, pues entonces me contaré solamente este. El Tirol era un premio Nobel de Economía francés. Fuimos capaces de saber cuál fue la aportación, identificar cuál había sido la aportación en economía de Tirol. Y fuimos capaces de, pero así con papel y lápiz, y fuimos capaces de ver cómo esa idea, ese nuevo conocimiento, se iba esparciendo a lo largo de toda una serie de años y entre todas las disciplinas. Es decir, podía llegar hasta la agricultura, podía llegar a cualquier disciplina diferente de la economía. Ahora esto es trivial. Es decir, tenemos avances en todo.
tenemos avances en tecnología, tenemos una cantidad tremenda de publicaciones. Entonces, si tenemos grandes bases de datos, si tenemos una minería de datos, si tenemos una minería de textos, redes neuronales, algoritmos varios, el utilizar exclusivamente el conteo, el recuento de publicaciones, es que se deja, eso es prehistoria. Es cierto que no se podrá hacer de una manera muy generalizada, pero realmente esas son las nuevas alternativas. Y las nuevas alternativas tienen que ver con métricas alternativas. Imagino que Paco habrá visto que la webmetría y la Almetris son métricas alternativas, que lo que hacen es realmente coger información, no solamente información científica, sino información pues, de todos los canales de información que puede haber y que utilizan los investigadores para ver si realmente qué es lo importante, qué es lo que se está utilizando y, si me permiten otra vez insistir, cuáles son los intereses de los grupos de poder, dónde se centran los intereses de los grupos de poder. Y esa información que proporcionan todas estas alternativas, yo creo que son esenciales para diseñar una política científica. Una política científica que no puede ser la que tenemos en este momento, o la que en este momento se ha aprobado en el Parlamento. Solamente han considerado tres carencias en el sistema educativo. Solamente tres. Una carencia que puede ser importante es la carencia correspondiente a la carrera investigadora o a la trayectoria investigadora. Efectivamente, hay un problema, hay unos problemas que se pueden resolver, pero se podían haber resuelto por un decreto ley. De hecho, el decreto ley salió, un decreto ley para la carrera investigadora salió en abril de este año y no he visto grandes diferencias con lo que ha salido ahora lo que está recogido en la ley de la ciencia. Otra carencia es la dichosa transferencia de conocimiento. Transferencia de conocimiento. No hemos dado el paso a decir intercambio de conocimiento. Parece que el conocimiento solamente está en la academia, solamente lo producen los investigadores. Y en algún momento y en algún caso se ha dicho que la transferencia de conocimiento es imposible si el conocimiento no existe. Y además, la transferencia está en la nube, la transferencia de conocimiento está en la nube. Si alguien está interesado en saber qué es lo que se está haciendo o qué es lo que se puede hacer en alguna de las cuestiones que puedan ser importantes desde el punto de vista académico o económico, entre en la nube, que allí encontrará todo tipo de información. ¿Cuál ha sido una de las medidas que han tomado para la transferencia de conocimiento? O para, mejor dicho, para impulsar la transferencia del sexenio tecnológico. Volvemos otra vez a utilizar unos incentivos que ya no están funcionando a nivel académico. Estamos hablando ahora de sexenios tecnológicos, que es una total aberración. Y la tercera carencia era
la gobernanza. La gobernanza se ha reducido a pocas cosas. Desde luego el CSIC no ha aparecido para nada, las universidades, salvo el tema de personal, tampoco han aparecido para nada. Ha aparecido una agencia espacial, pero sin embargo la Agencia de Investigación Española está perdida en el desierto. Es una, y ahí sí que tengo algún ramalazo, ¿no?, de mi paso por la Agencia de Evaluación y Prospectiva, la Agencia Española de Investigación es el núcleo y la fortaleza de cualquier sistema de investigación. Sin un funcionamiento adecuado de la Agencia Estatal de Investigación, el sistema colapsa. Y esa agencia en este momento no hace más que encargarse de trámites burocráticos que la inmovilizan, porque además carece no solamente de personas capacitadas para hacer análisis, sino que, como he dicho antes, carece de un sistema de información adecuado para poder hacer frente a la tarea que tiene encomendada. Acabo diciendo dos cosas que una de ellas la tenía que decir al principio. No seamos pesimistas. Es una frase que se la oí en el 2018 a Andreu Mascolell. Dice: no seamos pesimistas, la cosa puede ir a peor. Y después, remedando y haciendo un recuerdo, o recordando, mejor dicho, la primera ley de la ciencia de los años 80, de 1986, en lo que ha ido a parar, pues me recuerda un chiste del Roto de hace poco, antes del verano, que decía: los trenes circulaban sin problemas hasta que los ideólogos sustituyeron a los maquinistas y empezaron a chocar. Muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, muchísimas gracias. Aurelia, has tocado una cantidad enorme de temas y yo diría que si tuviera que poner un subtítulo a tu charla, creo que le pondría Verdades como puños, como subtítulo. Bueno, vamos a abrir ahora una ronda para quien quiera comentar, preguntar, tanto las personas que están en la sala como los que nos están siguiendo en línea. Para los de la sala hay un micrófono a disposición, por tanto, quien quiera hablar, levante la mano y puede utilizar el micrófono. Y para los que estáis en línea, bueno, ya conocéis cómo va esto de estos sistemas, pues levantáis la mano, podéis escribir un mensaje en el chat o si queréis la palabra, pues la pedís y os la damos. Muchas gracias. Has comentado un tema que no se hablaba mucho, que por tanto ha sido muy interesante introducirla en este aspecto, que ha sido el resultado social, justicia y todos estos temas. De alguna manera van apareciendo un poco, supongo, la concienciación de la gente, ¿no? Que tú pides un proyecto y te piden partes éticas, y aspectos de sostenibilidad y estas cosas. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es suficiente? ¿O dónde tenemos que ir para que realmente esta transferencia social, ¿no?, se note más y se viva más? A lo mejor, si no te he entendido bien y la respuesta no es la adecuada, me lo dices, pero yo creo que tiene que ver con ese
esa creación de una sociedad que tendría que a lo mejor empezar en la academia. Es decir, el que la academia sea consciente, perdón, que la academia sea consciente de que los resultados de su investigación no solamente son resultados académicos, resultados que son objeto de medición por indicadores que no son los adecuados, sino que realmente tienen que tener impacto en la sociedad. El problema de la ciencia es que los resultados a corto plazo no son, no hay resultados, no son valorados, porque hay veces que esos resultados son resultados a largo plazo y otros, los sleeping beauties, pueden estar a muy largo plazo. Entonces, tenemos que tener en cuenta ese desfase temporal entre lo que se está haciendo, los resultados que se están obteniendo en ese momento, y cuál puede ser la valoración económica y social. Pero los investigadores tienen que salir. Tienen que salir. El otro día había un artículo de San Pedro que decía los investigadores a la palestra. Es decir, los investigadores tienen que salir, tienen que... A lo mejor es una forma de hacer o de reformar la forma de hacer ciencia. Los investigadores tienen que salir para ver que efectivamente pueden tener ideas, pero esas ideas tienen que estar relacionadas con los problemas económicos y sociales y sobre todo con una cosa que a mí me parece que es importante, con su aportación a la creación de una nueva sociedad. Y eso tiene que venir acompañada con políticas de educación. Gracias, sí, sí, que me has entendido. Por favor, si os plau. Sí, gracias por la presentación. Has tocado muchos temas. A mí me gustaría hacerte una pregunta en relación con el tema de los indicadores de publicaciones que has mencionado. Yo he ido viendo que en los últimos años, especialmente en este 2022, ha habido un enorme interés por el movimiento crítico con las medidas de la actividad científica investigadora a partir de publicaciones, los JCRs, etc., ¿no? Está la declaración esta del DORA de San Francisco, está todo el movimiento de universidades europeas, intentando plantear indicadores que conecten con el impacto social, etc., ¿no? En fin, ahí hay un movimiento que seguramente es de fondo, que seguramente va a avanzar en la buena dirección, pero muy lentamente, esta es mi impresión, pero es que además se requieren muchos recursos para hacer este tipo de evaluaciones, ¿no? Pero en cualquier caso, quería saber tu punto de vista sobre esta cuestión. Gracias. Esa cuestión es interesante y efectivamente es que el problema que tiene toda la cuestión científica es que es de largo recorrido. Es decir, no se pueden hacer las cosas, no se pueden valorar las cosas en el momento de hacerlas. Tienes que esperar a ver que realmente cómo se va desarrollando, ¿no?, las ideas que, o cómo se van desarrollando y cómo se van a aceptando y asimilando las ideas que en un momento se han puesto encima de la mesa. Como ya he dicho antes, yo creo que ahora las tecnologías que tenemos en este momento tienen que utilizarse necesariamente para sustituir esos indicadores que son indicadores de aquí te pillo, aquí te mato, o sea que
no aportan nada a la valoración de ese conocimiento y en muchos casos lo que supone es un desincentivo para los investigadores. Yo particularmente confío y me parece que es la manera de hacer de valorar la ciencia es apostar por una información rica y por una tecnología adecuada para realmente investigar. Es otra investigación, es lo que se llama la ciencia de la ciencia. La ciencia de la ciencia es una mezcla entre cienciometría, psicología y una serie de temas que yo creo que van en esa dirección. Porque si los resultados económicos son tan difíciles de medir, ¿qué vamos a decir de los resultados sociales? Pero apuntar a una nueva sociedad es, yo creo que, absolutamente imprescindible. Porque la sociedad del conocimiento de Europa es una sociedad del conocimiento burocrática. Muy bien, vamos a dar entrada, donarem entrada a alguns comentaris que hi ha i preguntes per la gent que està seguint en el xat. En Lluís Rovira Pato diu: Buenas tardes, soy Lluís Rovira, director de los centros CERCA en Cataluña. Fui alumno suyo en 1993 en la Universidad Carlos III, en el posgrado de Política Científica. ¿Por qué España perdió la ilusión por la ciencia después de los años 80 y 90? Pregunta y añade, al menos esa es mi impresión. Estoy de acuerdo contigo y me alegro muchísimo de que ya estés ahí trabajando y haciendo y aprovechando lo que algunas de las cosas que hicimos en la Carlos III, Luis, o sea que me alegro muchísimo. ¿Qué pasó? Pues yo recuerdo que a finales de los 80, o sea, la ley de la ciencia fue del 1986. La gente, yo creo que desde los investigadores más senior hasta los investigadores más jóvenes, la recibimos con palmas y alegrías, ¿no? Se hizo una CICIT, que no he dicho antes, es decir, la transversalidad de la política, de la ciencia política, requiere que esta política sea una política de Estado, no sea una política que esté encapsulada en un ministerio burocrático que aplica simplemente las reglas burocráticas. Y yo creo que ese es el problema que hubo a principios de los 90. Es decir, se perdió un poco la idea, ¿no?, de que todos los ministerios estaban coordinados unos más que otros para llevar a cabo una política científica de la que todo el mundo se podía aprovechar y utilizar. Y cuando empezó el desmembramiento de esa CICIT, es cuando empezó yo creo que la decadencia de la política científica, es decir, y fue poco a poco pues convirtiéndose en una política que era pues un ministerio burocrático, sin más. Es decir, se transformaron las ideas y la ilusión. Lo que se hizo fue sustituirlas por la burocracia.
Y yo creo que la burocracia se está cargando la política científica. No hay política científica. En este momento mi impresión es que no hay política científica. Simplemente hay un reglamento que va más en contra de una verdadera política que a favor. No sé, Luis, si te habré contestado. Esperemos y creemos que sí. En todo caso, si hay alguna otra intervención, tanto en la sala como por parte de quien nos está siguiendo en YouTube o en Zoom, adelante, por favor. Mario Rubiralta ha levantado la mano. Vamos a ver. Supongo que será para hablar. Ajá. Mario, creo que deberíamos oírte. Marius, yo te he habilitado el micrófono, pero no te oímos. Si quieres enviar tu mensaje por el chat, lo atenderemos. No me oís, ¿no? Sí, ahora sí, sí. ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, sí, endavant, Marius, endavant. Aurelia, perdona que no esté en la sala porque quería estar contigo para saludarte. Y en cualquier caso, como creo que a todos nos ha sorprendido tu ilusión por la visión crítica y realista. Y únicamente cogería tus últimas palabras para no coger cosas que tenía apuntadas. Y has dicho, no hay política científica. Yo creo que el problema es que nos están engañando porque lo que no hay es política económica científica. En 2010, el máximo de inversión de I+D fue 1,40%. Cotec ha indicado que en el 21 es el 1,41%. Y haciendo algunos trucos estadísticos, está llegando un poco más arriba que tú has indicado en este 1,6%. Y en la ley de la ciencia que se acaba de aprobar, se está indicando que llegaremos al 3% en el año 20, no sé cuántos, 35. ¿Cómo puede ser esto? Es que el problema, y esto es un tema que creo que nos están tomando el pelo, es de que después del Next Generation, nadie se ha dado cuenta que si no se puede hacer una acción importante de financiación en el sistema, con todos los arreglos que tú has indicado y todas las precauciones, es dificilísimo continuar en cabeza de los países que están y que han utilizado, evidentemente, con la misma crisis, unos fondos adicionales porque saben que el conocimiento es la solución de las crisis que tenemos en este momento. Como esto no somos capaces de exigirlo y como al final quien manda son los ministerios de Economía y en realidad detrás están, lo que tú indicabas, algunos sectores con intereses que están ligados, evidentemente, a las decisiones económicas, creo que estamos en mal camino. Nos estamos entreteniendo, estamos mirando los índices, la exigencia de los investigadores, los jóvenes, etcétera, pero con estos fondos difícilmente podremos ir mucho más allá. Quería un poco saber tu opinión porque esta indicación de estas tres referencias, el 1,40 en el 2010, 20, estamos en el 23, 13 años más tarde estamos en el mismo lugar y lo único que hacemos es escribir en las leyes brindis al sol de que vamos a llegar sin ningún tipo de política científica, como tú dices, ni tecnológica, ni acuerdo con las empresas, este 3% que es totalmente irrealizable. Gracias. Muchas gracias. Marius, me debes una. Pero gracias por tu intervención. Yo creo que efectivamente es un problema de presupuesto. Pero ¿qué problema puede haber cuando ese presupuesto no se ejecuta? ¿Por qué no se ejecuta ese presupuesto tan pequeño? Es algo, o sea, no solamente es cuestión de presupuesto, es una cuestión de que el sistema no funciona. Y el sistema no funciona porque está totalmente sometido a unas reglas burocráticas que les importa poco el que se ejecute el 30% como el 40%. Pero una vez dicho esto, lo que sí que te
querría contestar es que hay ejemplos de países que con una, quizá un poco mayores, ¿eh? Vete al Reino Unido y el Reino Unido solamente tiene un presupuesto del 1,8, no llega al 2%, pero tienen política y tienen una estructura académica que es muy potente. Entonces, la cuestión no es si aquí, y ahora me atrevo a decir algo que puede ser altisonante, si aquí se eleva mucho el presupuesto, lo que haremos será derrochar los recursos. Un presupuesto más elevado sin una buena política científica no es más que un derroche de recursos. Y creo que España no está preparada para derrochar tanto recurso. Muy bien. Doncs muchas gracias, moltes mercès també, Màrius. Mercès a tots els assistents, presencialment i no presencialment, i, bueno, i especialment, muchas gracias, Aurelia. Como decía, has tocado, y algún otro interviniente ha comentado, has tocado muchísimos temas. Pienso que tienes una visión que pocas personas tienen en este país y, como decía al comienzo, al final de tu intervención, pues bueno, nos has dicho verdades como puños. Distintos aspectos que has ido tocando en tu charla realmente darían pues, para comentar de manera muy extensa, pero bueno, me temo que ya no tenemos tiempo. La presidenta me ha hecho aquí una pequeña señal de ya es hora. Y bueno, en consecuencia, pues nada más. Muchísimas gracias a ti y a todos.